importantes elecciones también en Veracruz, porque lo que se renovaron fueron las alcaldías, las 212 alcaldías que conforman el estado. ¿Cómo están los números? La coalición PAN-PRD aventaja en 113 ayuntamientos, frente a la coalición PRI-Partido Verde con 36. Morena se lleva 18 alcaldías. En información sobre las principales ciudades, le vamos a decir, en la capital Jalapa, Morena aventaja. En Boca del Río, lleva la ventaja la coalición PAN-PRD, eso es en Boca del Río. En Coatzacoalcos y Minatitlán, la ventaja es para Morena. En Poza Rica, de igual forma Morena. En el puerto de Veracruz, aventaja la coalición PAN-PRD. En Perote y el puerto de Alvarado, la ventaja es para la coalición PRI-Partido Verde. En Las Choapas, aventaja el Partido del Trabajo. Vamos con nuestra enviada especial a Jalapa, Veracruz, Elizabeth Mávila. Adelante, Elizabeth. Carla, muy buenas tardes. Comentarte que esta madrugada tres nuevos incidentes se suman a los 148 con que cerramos la jornada del día de ayer. Esto sucedió en los municipios de Uxpanapa, Ixhuacancillo y Ayagualulco. En estos tres puntos fueron retenidos funcionarios municipales que finalmente esta madrugada fueron puestos en libertad. También destacar que de los 212 ayuntamientos que estuvieron en juego, en por lo menos 14 habrá que realizar el recuento total de los votos, ya que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1%. Destacan por tamaño los municipios de Orizaba y también el pueblo mágico de Xico. Ya terminó la sesión y bueno, pues una nueva se va a reanudar el próximo miércoles a las 8 de la mañana, Carla, cuando dé pues comienzo el conteo municipal y por supuesto también se diga la cifra final de cuántos municipios necesitan este recuento total de los votos. Muchas gracias, Elizabeth Mavil. En 14 municipios en Veracruz, recuento total, voto por voto. Y fue una jornada